video no era necesario, pero tengo que hacerlo porque estoy lleno de impotencia, estoy lleno de rabia. ¿Cómo va a ser de que yo así, casi ahora me meto, estaba en un picapollo y me paré? Había un haitiano, le pedí un coco, él tenía los mismos tenis que yo. ¿Qué sucede? Él me dice, mayor, vamos a tirar una foto, que tenemos los tenis. Está todo, me tiro la foto, porque no es que él no lo puede tener. Es que, coño, uno va a Nueva York, da $1,300 por unos tenis, para uno tenerlo como exclusividad en bacanería, y tú vienes aquí y lo tiene todo el mundo. Y fake. No es que tú no lo puedes tener, pero coño, tienes que tener conciencia, porque ya toda la ropa de marca bacana, cuando uno me a dar par de pesos ahí en la tienda, que paga sus tasas y paga todo para tener el meneo, lo tiene todo el mundo. Gente que tú sabes que no es que no lo puede tener, pero es que no corre. Esa gente no lo puede tener porque tú sabes que no adquiere. Entonces tú dices, diablo, yo me mato comprando original, y aquí en Santo Domingo lo que predomina es la réplica, todo el mundo es replicado.